así es como queda nuestro lab book en referencia al Día de la Bandera Mexicana, que se celebra el 24 de febrero. Con esta actividad fortalecemos la creatividad y las destrezas. Nuestro lab book contiene una leyenda sobre el escudo nacional, un rompecabezas de la bandera mexicana, la historia de la bandera, el significado de sus colores, el significado de los símbolos, un breve poema y una descripción sobre el Día de la Bandera. Así que si quieres realizar el tuyo, tienes que seguir viendo este video. Me da mucho gusto saludarles como siempre de parte de la maestra Yos, y en esta ocasión trabajaremos con iPad Book en referencia al Día de la Bandera. Materiales. Ocuparemos dos folders de color. Puedes elegir el color que tú quieras. Hojas de color. Lapicera completa. Un trozo de cartón. Tu material impreso. Muy bien. Tomaremos un folder. Doblaremos el extremo derecho a la mitad de nuestro folder. De esta manera. Muy bien. Ahora, tomaremos el extremo izquierdo y lo volveremos a doblar a la mitad, como lo hicimos con el derecho. Exacto, nos está quedando bien. De esta manera, podremos tener todo el cuerpo de nuestro lab book. Es tiempo de colorear todo nuestro material impreso. De esta manera. Así que es tiempo de colorear y recuerda que debe de ser de manera uniforme, es decir, que esté parejito el coloreado que haces en tus dibujos. ¿Sabías que un lab book es un tipo de libro de cartulina que se utiliza para presentar la información de un tema? En esta ocasión lo estamos ocupando para el Día de la Bandera, pero lo puedes ocupar para cualquier tema que te interese. También puedes hacer uso de plumones. Realizar un lab book ayuda a retener lo aprendido, mucho más que cuando lo hacen de forma tradicional, como memorizar lo que hay en un libro. Cuando los niños crean su propio lab book, les resulta más fácil recordar el tema. Muy bien, así queda todo nuestro material impreso a color. Ok, ahora vamos a recortar sobre la línea guía. Vamos a recortar todo nuestro material para que no tengamos pausas en el intermedio de nuestra actividad. Muy bien, nuestro material ya está recortado. Es el tiempo de pegarlo. Para empezar, pegaremos la historia de la bandera mexicana en la cara principal de nuestro lab book. Usa un poco de pegamento adhesivo. Asegúrate de colocarlo correctamente en el centro para que se pueda visualizar de una mejor manera. Muy bien, ahora vamos a colocar las banderas. Muy bien. Ahora, recuerda anticiparte en leer la historia de la bandera mexicana para pegar las banderas en cada apartado correspondiente.
Perfecto. Con una hoja de color, yo coloqué este recuadro verde. Encima de ella, pegaré el significado de los colores, de esta manera. Abajo de estos colores, pegué el significado de cada color. El verde, esperanza del pueblo. El blanco, pureza de los ideales. Y el rojo, sangre derramada de los héroes. Muy bien, ahora proseguiremos con la leyenda del escudo nacional. Tomaré un poco de pegamento y lo colocaré en la parte superior del escudo. Muy bien, ahora tomaré la leyenda para pegarla abajo del escudo nacional, de esta manera. Ahora es tiempo de armar nuestro rompecabezas de la bandera mexicana. Para ello necesitaremos esta pequeña bolsita. Realizaremos los siguientes dobleces en cada uno de los extremos. Le ponemos un poco de pegamento adhesivo y lo pegamos en nuestro lapbook del lado izquierdo. De esta manera. Una sugerencia que yo te puedo dar es que con un pedazo de cartón pegues las piezas del rompecabezas. Así tendrá mayor durabilidad. Muy bien, ahora vamos a trabajar del lado derecho de nuestro lapbook. Ahí pegaremos el significado de los símbolos. Ahora tomaremos los dos semicírculos y los colocaremos en medio de nuestro lapbook. Para pegar el apartado ¿cuáles son los símbolos patrios? Utilicé otras hojas de color. Los símbolos patrios son nuestra bandera, el himno nacional y el escudo nacional. Nuestro folder número 1 ya quedó completo. Ahora tomaré la mitad del folder número 2. En medio de él pegaré una hoja verde. Recuerda que nuestro lapbook debe de ser muy colorido. Encima de ella coloqué el pequeño mural Día de la Bandera Mexicana. De esta forma ha quedado nuestra hoja. Atentos, giraremos nuestra hoja de la siguiente manera. Sí, así es correcto. Seguramente te preguntas, maestra Yus, pero así me quedará al revés. Espera. Observa nuevamente lo que vamos a hacer. Solo giramos nuestra hoja. Ahora, en este apartado, pegaremos el poema y la breve descripción del Día de la Bandera. Perfecto, así es como debe de quedarnos la segunda hoja de nuestro folder. Con un trozo pequeño de cinta adhesiva, uniremos nuestra hoja con el folder, así. De esta manera, tendrá movilidad nuestro lapbook.
ya estamos por finalizar. Es tiempo de pegar nuestra carátula. Iniciaremos del lado izquierdo, que es el verde y blanco. Lo pegaremos de esta manera. Muy bien, ahora lo haremos del lado derecho. Y así nos queda nuestra carátula. Yo utilicé un poco de cartón para endurecer un poco más el escudo. Colocamos a la mitad pegamento adhesivo para que sea asegurado nuestro lapbook. ¿Qué te parece? Ya finalizamos. Así es como queda nuestro lapbook. Si la información te fue útil, recuerda darme un like, suscribirte y dar clic en la campanita. ¡Hasta la próxima!